Fireflies, a million little pieces, feeds a dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Una muy buena tarde con cada uno de ustedes, queridos amigos y participantes de este primer seminario internacional de agricultura, agroindustria y ambiente. Estamos enlazados ya a lo largo de esta jornada de capacitaciones que la vamos a compartir con cada uno de ustedes, mientras esperamos que se conecten desde las diversas partes, tanto de Ecuador y de América Latina, desde donde están conectados todas las personas siguiendo este evento. Estamos ya listos para iniciar. Antes de ello también, bueno, estamos en compañía de Liz Carlos Amas, sabemos que es también parte de IAS. Antes de iniciar la ponencia, de pronto Liz, si tienes algo que decirnos en este momento, también te podemos escuchar, Liz. Gracias, Eric. Nada, bienvenidos a todos los asistentes, a todos los participantes en este evento. Esperamos que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Es un placer compartir con ustedes. En representación de IAS, muchas gracias por toda la acogida. Muchísimas gracias a ustedes, Liz, Madison, que también están en la coordinación de este maravilloso evento, de igual manera a las distintas IAS que se han sumado a esta iniciativa. Pero antes precisamente de iniciar nuestra siguiente ponencia, vamos a mandar un saludo muy especial a todos nuestros auspiciantes, a Grupo AB InBev, que también estuvo participando con nosotros como ponentes a lo largo de este evento. Un saludo muy especial también a los amigos de Cholubosque Seco, que están también participando con nosotros como auspiciantes. De esta manera también un saludo muy especial a los amigos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que sabemos que están también siguiéndonos, a las distintas universidades del Ecuador. Nos pueden dejar también en la caja de comentarios desde qué universidades de Ecuador nos están siguiendo y también de qué partes de América Latina están conectados a este maravilloso evento. Un saludo también muy especial a nuestro siguiente auspiciante, lo podemos ver en pantalla, Ñucanchi Quinoa. Muchas gracias al equipo de Ñucanchi, a Salinerito, que estarán también compartiendo con nosotros, una gran empresa que también se hace presente a lo largo de este evento como ponentes. Un saludo muy especial a nuestro auspiciante como parte de AB InBev, una de sus marcas de estrella, Corona Extra, que también han estado participando a lo largo de este evento. Estuvimos compartiendo con ellos la primera ponencia y si te la perdiste, recuerda que la puedes revisar, está digitalizada y la puedes encontrar en esta misma aula virtual, estará disponible para que puedas acceder a esta conferencia. Y también a la conferencia que estuvo participando con nosotros del Grupo Cordillera. El día de mañana estaremos compartiendo también con Grupo Holcim de Ecuador, así que tenemos un evento muy especial diseñado para cada uno de ustedes. Y de esta manera, queridos amigos, damos paso a nuestra siguiente conferencia. Tenemos un ponente de lujo, qué honor y qué gusto poder compartir con él, pero precisamente para presentar a esta persona, Liz,
creo que es la persona más adecuada para poderlo presentar. Te podemos escuchar, Liz, y preséntanos con quién vamos a estar compartiendo en esta tercera ponencia. Claro, con gusto, Eric. Realmente para mí es un placer tener la oportunidad de presentar a, no solo a un excelente profesional, sino también a un amigo personal que está trabajando ahora en el exterior y que se ha esforzado mucho por dejar el nombre de nuestro país en alto. Doy la bienvenida al ingeniero Dani Vargas, candidato a PhD. Él es un investigador con interés en reconstrucciones climáticas usando archivos terrestres, en particular mediante el uso de espeleotemas y anillos de árboles, con énfasis en regiones tropicales. Él, como ingeniero ambiental, ha realizado y liderado varios proyectos de consultoría en materia de aguas residuales, relaves mineros, tratamiento de residuos sólidos municipales y hospitalarios. El día de hoy, su ponencia tendrá un tema de paleoclima y detección de cambio climático. Bienvenido, Dani. ¿Tal vez me escuchan ahí? Ya. Ahí te escucho. Muchísimas gracias, Liz, por tu presentación. Igual, para mí es un gusto poder acompañarles esta noche. Bueno, para mi noche. Y bueno, espero que un poquito pueda compartirles el conocimiento que tengo por el momento y les pueda ayudar un poco para entender acerca del cambio climático y por qué es importante saber un poco de paleoclima y qué nos falta a nosotros, no solamente como país, en este caso Ecuador, sino también como Latinoamérica. Ya vamos a hablar un poquito de la situación, pero la idea es que nos falta avanzar bastantito con eso y sobre todo también hacer cooperación, que creo que es muy importante, y también este tipo de iniciativas ayudan a eso, a que se expanda un poco el conocimiento y tal vez algunas ideas les queden para ciertas personas que nos están viendo y tal vez puedan ser los futuros investigadores que en realidad Latinoamérica necesita. Así que un gusto estar con ustedes. Entonces, ¿comienzo? Sí. Ya, ok. Esto es muy bien. Listo, muchas gracias. A ver, bueno... voy a empezar un poco a darles una pequeña reseña histórica de cómo más o menos me vinculé a la parte de lo que es paleoclima. No empezó el camino de la noche a la mañana, así que fue un poquito largo el proceso, pero para al final entender que ese tema en realidad me apasiona mucho y sobre todo tiene mucho potencial. Y sobre todo porque ahora está de moda lo que es el cambio climático, pero mucho se habla de cambio climático, pero a veces no se ve el contexto, o no se ve toda el panorama en sí de lo que es el cambio climático y sobre todo para saber si tenemos cambio climático o no, o siempre hubo aumento de temperaturas. Bueno, un poquito cómo empezó esto del paleoclima. En mi caso, todo empezó con la parte de este libro, ¿no? Un poco lo que es Al Gore lo publicó en el año de 2006, que era acerca de una verdad incómoda. De hecho, después también hubo una película al respecto. Y fue como que el primer como bichito que me picó, como para saber qué es esto del cambio climático y a qué se refiere. Entonces, un poco el documental, de hecho, hablaba mucho acerca de lo que es el cambio climático, un poco de que ya habían científicos que estaban anunciando, sobre todo en Estados Unidos, hace mucho tiempo, desde la época de los años 80, 90, ya la parte de la ciencia, lo que se refiere a la parte de la física en sí, física ambiental, se entendía más o menos el sistema y lo que era, pero no se tenía, todavía no se daba en este caso la atención en los medios, que era lo que más o menos de alguna manera Al Gore logró a través de este documental. Pero bueno, eso era más o menos en el 2008 más o menos. Luego lo interesante era ver que dentro de ese documental hablaban mucho sobre todo lo que es un poco cambio climático, pero también habían este tipo de figuritas que pueden apreciar aquí. Eran como picos que, bueno, al inicio no entendía qué eran, qué se referían, pero todo parece igual. Son como un tipo serrucho o como una sierra. Suben, bajan, pero no se entiende a qué más se refiere. Y simplemente unos parece que van más arriba y otros parece que tienden a descender. Pero a la final no entendía mucho al respecto. Y bueno, después viendo la famosa... la curva esta, que en realidad lo publicó Michael Mann en el año de 1998. Yo a ese tiempo era apenas un niño, pero
se publicó en ese tiempo y llamó mucho la atención, de hecho. ¿Por qué? Sobre todo por la forma que tenía esta curva. De hecho, eran las reconstrucciones, sobre todo en el hemisferio norte, de las temperaturas. Y la idea en síntesis era que las temperaturas han aumentado en los últimos años, sobre todo desde el año de 1400. Había un registro histórico, bueno, más bien basado en estudios de paleoclima, después logré entender eso, pero en ese tiempo veía, y al final lo que se hacía énfasis es que a partir de los años 1900 se ve un pico y empieza a crecer las temperaturas y empezaron a acelerarse de manera acelerada. Ahora, lo interesante es esto, de que se hizo, bueno, en ese tiempo no habían memes, ¿no? Como ahora, pero si hubiéramos vivido en ese tiempo, hubieran habido muchos al respecto. El único que, como caricatura que le hicieron, de hecho le llamaron el palo de hockey, y le tenía, pero la forma que tenía, de hecho, era el hecho de ver cómo las temperaturas aumentaron, y sobre todo tiene la forma, ¿no? De este caso del palo de hockey, que muy popular en Canadá sobre todo. Entonces, bueno, era más o menos como un poquito, tenía un poco más de noción de cómo qué es esto del cambio climático. Pero también a la vez que había muchos científicos, sobre todo liderados por Michael Mann en ese tiempo, pero también había mucho escepticismo, y era lo importante, porque también a la vez que salió a la luz este libro y también este documental, también había muchos libros que también se publicaron. Por ejemplo, la ilusión de la, en este caso haciendo alusión a este aumento de las temperaturas y del palo de hockey, y también a otros libros adicionales que hablaban al respecto. Sobre todo la idea era que, en este caso, lo que intentaban mencionar era que este tipo de libros, más que todo, mencionaban que el aumento de las temperaturas, de hecho, podían ser beneficiosos para la Tierra, porque mantenían la temperatura constante y de hecho, ayudaban. Pero el detalle es que no hacían mucho énfasis al respecto, solo mencionaban que también había un grupo de científicos que mencionaban que era tal vez saludable para el planeta, de hecho. Y además que mencionaban que un poco el manejo estadístico no se hizo adecuadamente. Era lo que más me llamó la atención también. Porque mencionaban que tal vez los usaron, por ejemplo, para las reconstrucciones, o Michael Mann usó en ese tiempo muchos de los valores de datos se usaron de estaciones meteorológicas porque estaban en China, por ejemplo. Y uno no sabía cómo, tal vez, dónde las estaciones estaban ubicadas, o cómo fueron tomados los datos. Entonces, un poco, tal vez se mencionaba que maquillaron los datos para hacer parecer que hay un incremento de temperatura. Entonces, mucho de eso hablaba el libro. A la final, estaba un poco confundido al respecto. Pero también salían a la vez, internacionalmente, muchas noticias globales al respecto. ¿Qué está pasando con el clima? Por ejemplo, había un observatorio, bueno, este paper, por ejemplo, de que se publicó en Japón, sobre todo de que estaban investigando y habían submarinos que estaban interesados en ver qué había en el fondo de los mares, sobre todo en la parte de los mares cerca de, o del océano cerca de Japón. Y obviamente encontraron que había muchos desperdicios, sobre todo de plástico, que ya habían llegado al fondo del mar. Y por ejemplo, si uno visita la página, de hecho, de este, se llama Deep Sea, Deep Ride, de Database, uno va a encontrar que hay muchos videos sobre observaciones al fondo del mar. Y uno encuentra sobre todo plástico, que es lo que más produce el ser humano. Plástico y plástico y plástico. Y sobre todo hay un video que me llamó muchísimo la atención, porque uno observaba en el fondo marino y había, por ejemplo, una cerveza, una lata de cerveza. Bueno, y sobre todo era interesante porque esa lata de cerveza de esa marca en especial no se vendía en esa parte de Japón, o sea, en esa área o en esas costas. Obviamente la lata venía sobre todo de otra parte, de otro continente. Entonces, es interesante ver todo ese tipo de residuos, sobre todo, y de desechos, en este caso, que llegaban al fondo del mar. Y sobre todo, cómo eran transportados por las corrientes marinas. O sea, era súper interesante al respecto. Y bueno, yo pensaba, bueno, es un fenómeno que pasa solo a nivel global. Pero la verdad, no. Porque en ese tiempo también, con mi formación de ingeniero ambiental, ya empecé a trabajar en este caso en campo y sobre todo en mi país, y después ya veía que la realidad era la misma. El problema no era lejano, también ocurría de forma local, de hecho. Y bueno, empecé a trabajar un poco en lo que es botaderos de basura y ver sobre todo que es el lugar donde encuentras de todo. Encuentras desde residuos, viene de la agricultura, todo lo que son desechos orgánicos, inorgánicos,
y empiezas a ver toda la contaminación que hay, ¿no? Llega pilas, baterías, o sea, llega de todo. Incluso a veces llega, había un caso en que llegaba incluso dinero, había dinero extraviado que alguien puso en una funda negra y se convirtió en basura. Bueno, también había un poco de rumor esa, la gente que vivía cerca de los botaderos de basura. Y bueno, obviamente ves la contaminación que ocurre. Entonces, si todo este modelo consumista que hay, que todo termina en los botaderos de basura. Y bueno, y obviamente observas el impacto visual. Bueno, hay muchos impactos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el visual, que es el que menos afecta, se podría decir, porque hay mucha contaminación de fondo. Pero mira, ves, esto, por ejemplo, es una parte, o esta fotografía corresponde a una parte de la Amazonía en Ecuador, y totalmente ves cómo altera el panorama. O sea, tienes el botadero de basura, tienes toda el área de... Entonces, tienes todo el bosque o toda la parte de la región tropical, pero está completamente afectada por desechos o residuos sólidos. Y también interesante, y algo que vale la pena mencionar, es que, como les mencionaba, en los residuos o en los botaderos de basura llega de todo. Y también, cuando tienes una mala gestión de eso, también llegan, por ejemplo, residuos hospitalarios, y que encuentras incluso jeringas, y todo es una mezcla, no hay una cadena de custodia. Entonces, es un foco infeccioso. O sea, y que afecta no solamente en este caso al ambiente, sino al ser humano, porque hay gente que también trabaja ahí. Bueno, a la final, como les digo, el problema me daba cuenta que no era solamente de esto del cambio climático, no solamente global, sino que también estaba afectando y era un tema real, era palpable también en mi país. Así que a la final, ¿qué decidí? Había evidencia a favor y había también de evidencia en contra, que negaba que había cambio climático. A la final, no opté ni por el uno ni por el otro, sino que opté mejor. Analicemos el dato, los datos como son, y busquemos la verdad. Entonces, vamos a la evidencia, vamos a los datos y entendamos cómo es que se logran generar esas figuras y cómo es que llegamos a lo que es paleoclima en realidad. Y así fue como llegué al tema en paleoclima. ¿Qué mismo es paleoclima? Y ahora sí empezamos con la parte ya de la conferencia en sí. Paleoclima, a veces es un poco entender, pero la idea es... dos palabritas, es paleo, que significa pasado o antiguo, y clima, obviamente, que es el estudio de los climas que han sucedido hace muchos años. Ahora, aquí un detalle, cuando hablamos de clima, hay una diferencia. Nosotros en español hablamos de clima y generalmente decimos, ¿qué tal está el clima? Ah, estuvo caliente, o estuvo frío, o estuvo lluvioso. A veces confundimos mucho el término. En inglés es mucho más fácil porque tienes diferencias, tienes lo que es climate y weather. También en español, de hecho, tenemos, pero no usamos y confundimos porque decimos tiempo. De hecho, la traducción de weather es tiempo en español. Pero se confunde tal vez con el tiempo que se refiere a horas, segundos, minutos. Tal vez por ese lado un poco la ambigüedad. Pero la idea es que debemos hablar correctamente y en términos meteorológicos se hablaría de tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el pronóstico que te da el servicio meteorológico? Te dice mañana o la siguiente semana va a llover o va a subir las temperaturas. ¿Y cuál es la diferencia entre estudiar el clima? Es la principal, algo que debemos entender desde un comienzo. Generalmente, cuando hablamos de tiempo, es mediciones lo que te da el servicio meteorológico de tu país. Eso siempre es los valores que obtienes diarios, semanales, tal vez mensuales. Eso se llama tiempo, generalmente. Pero el clima es el estudio de todo ese tiempo, o sea, todos esos valores que te han dado por más de 30 años. Según la Organización Meteorológica Mundial, necesitas por lo menos 30 años de récords del tiempo para hablar de clima. Entonces, no podemos hablar de un cambio climático si tenemos menos de 30 años mínimo de datos. Entonces, ese es lo principal. Entonces, si hablamos de clima, significa, o de paleoclima, no solamente se habla de 30 años. Cuando hablo de paleo, significa que podemos retroceder muchísimo más en el tiempo. Podemos más de 30 años, pueden ser 50, 100, 200, 1000. 10.000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años, y puede llegar más incluso en el pasado, dependiendo del proxy climático. Ahora voy a entrar a la parte interesante. ¿Y cómo es que extraemos la señal climática? Entonces, para eso lo que se usa son registros naturales ambientales. En inglés se les denomina proxies, ¿sí? Ahora, ¿por qué son importantes estos? Es más o menos, o yo un poco lo comparo con lo que es como el Facebook, se puede decir. El Facebook, uno a veces ve el historial o ve los mensajes y como que estudia, o se mete a los perfiles de otras personas a veces para ver qué hay o para ver qué tiene. Entonces, algo así, uno puede ver más o menos los mensajes pasados o tal vez qué videos me compartieron, algo así. Algo así podría asimilarse lo que es el estudio de paleoclima a través de los
de los registros naturales, la misma situación, sino que obviamente tienes que saber leerlos, esa es la idea, es como un librito, tienes que saber apreciar cada una de las características de cada uno de estos proxies climáticos o registros naturales ambientales, y de esa manera podemos ir al pasado, porque cada uno de esos registros naturales tiene una historia que contar, cada uno es diferente y cada uno también hay que apreciarles por las fortalezas y las debilidades. Ahora, ¿cuáles pueden ser estos registros naturales? Por ejemplo, se estudia el paleoclima usando núcleos de hielo, por ejemplo, esa es una forma, como en Antártida, por ejemplo, o en Rusia igual se han extraído muchos núcleos de hielo y son los registros más largos que tenemos, por ejemplo. También se estudia con corales, importante, igual, espeleotemas, por espeleotemas me refiero, abarca no solamente estalagmitas y estalactitas, pueden abarcar también otro tipo de, también se les denomina coladas, hay muchas formas de espeleotemas, pero las principales son, por ejemplo, las estalagmitas en cuevas. Los anillos de los troncos de los árboles también, sobre todo muy importante en los de hemisferio norte, donde se tienen registros de más de 10.000 años, por ejemplo, de estudio de paleoclima. También con el polen se puede usar también, sedimentos marinos o lacustres, también se usa. Hay muchos, de hecho, y ya les voy a contar un poquito también. Ahora, importante es entender el tiempo geológico también, de hecho. ¿Por qué? Porque la edad de la Tierra se estima, basado en dataciones radiométricas, de que tiene más de 4.5 billones de años, o 4.500 millones de años, ¿sí? Entonces, es el valor que está aquí. Y se le domina esa era, por ejemplo, desde el precámbrico, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es lo interesante? La Tierra, nosotros hemos vivido solo en esta partecita de acá, nosotros vivimos en lo que se denomina el Holoceno. Bueno, ahora, de hecho, se le llama el Antropoceno, porque es donde vive más que todo el ser humano, y sobre todo el ser humano moderno. Pero asumiendo que el ser humano de alguna manera empezó a tener interacción o influencia en el ambiente, digamos, desde el Holoceno, que es esta pequeña partecita, pero fíjate, estamos apenas hablando de 10.000 años atrás. El K significa 1.000, ¿no? El prefijo que se usa ahora. Comparado con los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, es una pequeña parte. Ahora, a veces es difícil poner esos números hay que hacer un poco de razonamiento abstracto para entenderlos, pero si lo ponemos en porcentaje siempre es fácil de entender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros, esa es la historia de la Tierra y nosotros, si le sacamos en porcentaje, no llega ni siquiera al 1% de la historia o de la edad de la Tierra, que es muy poquito. Así que, pero los cambios que estamos efectuando sobre la Tierra, según la escala geológica, son bastante fuertes, por llamarlo así. Entonces, mira, vivimos en esta parte apenas del Holoceno. Ahora, acerca de los archivos climáticos, como les mencionaba, se pueden estudiar o de dónde obtenemos las series en el tiempo para estudiar paleoclima. Tenemos sobre todo lo que les decía, los anillos de los árboles, se tiene también, por ejemplo, la parte de las cuevas, los núcleos de, ¿cómo es? Los núcleos de hielo, igual. También a veces un poco de modelamiento también se puede hacer, y igual también se estudia con polen, etc. Entonces hay muchas formas de estudiar. Un poco algunas ilustraciones pueden ser los sedimentos marinos, esto es por ejemplo un récord o una muestra, como varias muestras tomadas de cómo es en esta parte de los océanos, y se hacen unas perforaciones y se obtienen los sedimentos. Y obviamente lo que se hace es tratar de observar las laminaciones que tienes en los núcleos de extraídos del océano, ¿sí? Entonces, de esa manera se va viendo la laminación. Por ejemplo, esto es igual en sedimentos lacustres, se puede igual de la misma manera, es un poco a menor escala, lo mismo que se hace en el océano, pero en este caso se hace a nivel de un lago. Y obviamente, fijas aquí la laminación, y esto es importante, es tener en cuenta la laminación, porque a veces, dependiendo de la resolución de tu registro climático o de tu proxy, puede ser a veces, ¿cómo es? La resolución puede ser a veces anual, a veces puede ser llegar incluso a ser mensual, pero es muy difícil en esta escala. Generalmente son anuales o a veces son por décadas, generalmente es la resolución que se obtiene de lagos. Ahora vamos con los núcleos de hielo, igual, la misma situación. Se extraen los núcleos de hielo y igual se observan las laminaciones que se tienen en cada uno de ellos y de esa manera se puede ir estudiando. Ahora, algo antes de avanzar en el tema, tal vez vale la pena aclarar. Generalmente, cuando estamos trabajando con este tipo de muestras,
no es solamente de que veo la laminación y digo, ah, esto corresponde a, yo qué sé, 20.000 años atrás, 30.000 años atrás, todo. La laminación es una forma de darte cuenta que hubo cambios, es solo una parte visual. Pero ya cuando se hacen análisis, en este caso de cada una de estas láminas, y generalmente se perfora, ¿no? A muy alta resolución, estamos hablando de resoluciones de micrómetros. Y obviamente lo que se hace es sacar las muestras y estudiar lo que son los isótopos. Eso es lo que, con los que trabajamos y lo que nos permite hacer inferencias directamente de cómo cambió el clima en el pasado. Ahora, la palabra isótopo parece un poco complicada. Bueno, en química, generalmente el isótopo no es difícil de entenderle. De hecho, los isótopos se encuentran de forma natural y conviven con nosotros. Ahora, los isótopos yo los pongo como que son el mismo elemento, de hecho, pero es un poquito más pesado, nada más. Es como cuando tú, yo qué sé, por ejemplo, yo qué sé, si tuvieras un hermano gemelo, por decirlo así, sería el hermano gemelo, pongámosle, tú eres la misma persona, o tú mismo te pones, yo qué sé, unas dos o tres chaquetas encima, y obviamente vas a ser un poco más pesado, pero sigue siendo tú mismo. Algo así es un isótopo. Es el mismo elemento, pero generalmente tiene más neutrones en el núcleo. Por eso le hace ser un poco más pesado. A nivel macromolecular, obviamente, tal vez, o a nuestro nivel no se entiende mucho eso, pero esas diferencias sí son visibles y se palpan en las reacciones químicas, por ejemplo. Ahí es el momento en las que esos enlaces, por ejemplo, los que son más, los elementos más livianos, reaccionan mucho más rápido que un elemento más pesado. Por ejemplo, esa es una de las, o también en los cambios de estado, cuando vas de, por ejemplo, de un estado líquido a un estado gaseoso, el elemento que es el isótopo más liviano tiende a evaporarse mucho más rápido. Entonces, de esas maneras se estudia el paleoclima, sobre todo con los isótopos. Ahora, vamos con la parte de las espeleotemas, que también descubrí, es un mundo súper interesante, sobre todo cavernas y cuevas, y como les decía, en las espeleotemas, es un término genérico para muchas formas de ellas. Generalmente, las que se usan son las estalagmitas, que son las que crecen del piso. Porque, no porque tenga diferente material, es el mismo material, carbonato de calcio, pero el detalle es que por la forma que, cómo se configura la configuración, en este caso, y la laminación, es mucho más fácil de trabajar que con una estalactita, por ejemplo. Pero hay papers publicados, papers científicos, sobre estalactitas, igual, de la misma manera se puede estudiarlas también, pero es un poquito más complejo y a veces hay que tener en cuenta varias cosas también. Ahora, también lo interesante en esto es que hay que entender también un monitoreo de la cueva. Eso también es importante. Dependiendo de cada proxy climático o de cada archivo, tenemos que tomar en cuenta, como les decía, sus fortalezas y debilidades. En este caso hay que también hacer un monitoreo de la cueva, es importante. No solamente coger un estalagmite y decir, mira, esta corresponde a 20.000 años atrás, no es así. Hay que también hacer un muestreo de varias estalagmitas. Ninguna estalagmita se parece. Eso es algo interesante también. Por más que estén juntas, no tienen la misma forma de precipitación, porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora, también con los anillos de los árboles, que es, me gusta mucho este proxy, sobre todo porque es más fácil de encontrar y sobre todo encuentras en cualquier parte del mundo, de alguna manera. Siempre hay árboles. Pero lo interesante es saber qué árboles te sirven, porque, por ejemplo, en la parte de los trópicos, muchas especies no forman anillos visibles, entonces es más difícil trabajarles. Pero en latitudes altas, te puedo decir mayores latitudes, pues sobre todo la parte de latitudes sobre los 30 grados, latitud norte o latitud sur, de alguna manera los anillos son visibles y es muy fácil hacer inferencias y sobre todo hacer la parte del trabajo dendrocronológico. Ahora, algo también interesante que descubrí es que también no solamente se puede trabajar con archivos naturales, a veces también hay registros históricos. Por ejemplo, hay este caso de este paper que se publicó en que estudiaron las inundaciones extremas en Europa Central. ¿Y cómo estudiaron? Se basaron en un libro de anotaciones o de un, podría decirse que fue uno de los primeros meteorólogos o que iba registrando los cambios en el nivel del río en ese tiempo, sobre todo en Alemania. Y se pudieron darse cuenta que sí, que era muy acertado, que había tenido un registro muy bien llevado de los cambios de las variaciones de los niveles del río en este caso, y pudieron hacer la reconstrucción basado solo en registros históricos. Increíble, pero también se puede hacer así. Ahora, la parte interesante es también, como les decía, cada uno de los, en este caso, los registros naturales, te proporciona una
o como es una partecita de la información. No es que por ejemplo, trabajas con sedimentos marinos y te va a dar toda la historia del cambio de climático, no es así. Lo mismo pasaría incluso con anillos de árboles. Hay que tomar en cuenta la resolución que tiene cada uno, por ejemplo. Si trabajamos con anillos de árboles, por ejemplo, se puede llegar desde, yo qué sé, 10 años atrás, 20, 100 años atrás, yo qué sé, hasta una limitación de 10.000, 12.000 años, más o menos, que son los registros más largos que tenemos. Pero si trabajas con espeleotemas, por ejemplo, o estalagmitas, puedes llegar a más de... La resolución aumenta y puedes llegar mucho más en el pasado, por ejemplo. Se puede llegar a más de 10.000, puedes llegar a 50.000, 100.000 años. La más larga que tenemos de estalagmitas es una de China y se tiene más o menos una edad de aproximada de 600.000 años atrás, por ejemplo. Ahora, si vas, por ejemplo, a la parte de sedimentos marinos, son los más largos que tenemos, de hecho. Se llega más o menos a miles de años, por ejemplo. Entonces, cada uno de los registros naturales te va dando una partecita de la historia. Es más o menos, por ejemplo, como cuando pasa un accidente de tránsito, por ejemplo. A veces la gente que está cerca de un accidente de tránsito, es decir, del evento que pasó, te puede dar o se enfoca más en la parte visual, por ejemplo, te puede dar más detalles al respecto, si les preguntas. Pero en cambio, la gente que tal vez estuvo más alejada no pudo ver visualmente qué pasó, pero tal vez escuchó o puso más atención al ruido que ocasionó en este caso el accidente. Entonces, más o menos así son los proxies climáticos. Uno de ellos, tal vez que está más, uno de ellos tal vez te puede dar el registro del fenómeno que pasó local, pero tal vez, que podría ser, por ejemplo, un anillo de árboles, pero tal vez si estudias el fenómeno de manera un poco más global, necesitarías, por ejemplo, los sedimentos lacustres, por ejemplo. Entonces, es más o menos así como se trabaja. No es que solo un proxy te da toda la historia. Ahora, ¿por qué es importante también esto del paleoclima? De hecho, si uno revisa el documento publicado por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio de Expertos en el Cambio Climático, de hecho, tienen un capítulo que menciona que, sobre todo, la información que se obtiene, para construir los modelos usaron la parte paleoclimática. Entonces, está todo un capítulo al respecto, es el capítulo 5, sobre el cambio climático y también cómo obtuvieron estos datos para poder estudiarlos. Ahora, ¿por qué es importante la parte del paleoclima? Y ahora hay un tema o un término que voy a nombrarlo con bastante frecuencia, que es la parte que se llama series en el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante lo de series en el tiempo? Les voy a indicar esta parte porque si uno se fija este registro de variación de las temperaturas, lo que podemos ver es que si lo observamos, yo qué sé, y si lo analizamos simplemente por cada 5 años, parece que todo desciende. Si solo vemos una parte del cambio, ¿sí? Siempre parece que está descendiendo, si solo analizamos. Es decir, que hay disminución de la variación de la temperatura. Pero si vemos la tendencia, es decir, la línea roja, vemos que está aumentando. Entonces, es muy importante entender por qué, cómo se analizan los datos y por qué, sobre todo este tema de en las series en el tiempo, qué es la tendencia. Y los voy a ilustrar de mejor manera con este pequeño video. Espero puedan escuchar. A common mistake when interpreting statistics is to look at them from too short a distance. This can make everything unclear and confusing. So forget the details and take a step back. You're looking at a dog when you should be concentrating on the owner. As you can see, the dog is all over the place, leaping and bouncing, sometimes upwards, sometimes downwards. But where do you think it'll be in 10 seconds time? Around here, right? But at this moment, the dog is on its way downwards. So why do you think it'll find itself up there? It's because you noticed the owner. The owner is the trend, and it's he who determines where they both will be in a while as a bit longer than a couple of dog pounds. He could change direction. There's a lot we don't know about this guy. But everything we do know indicates he's heading in that direction. The owner is the long-term trend. The dog is the variation around this trend. Or the owner is the climate, the dog is the weather. Bueno, entonces, en resumen, como pueden observar, la idea en realidad es que pueden haber picos de subidas y de bajadas. Eso es lo que al inicio les mencionaba, que yo no entendía. Veía que había subidas y bajadas en las curvas que me presentaba, en las gráficas. Pero a la final lo que interesa, estas son las variaciones normales o las oscilaciones que se tienen en cualquier serie en el tiempo. Pero lo importante es ver la tendencia, en realidad. De hecho, para lo que es lo que más interesa, ver si está subiendo o aumentando. Es una muy buena manera de ilustrar
como en el video, el que en realidad conduce y el que lleva en sí el liderazgo, en este caso es el dueño del perro, no el perro en sí. Pero al final tienes que ver el panorama global. Por eso es importante ver, no solo fijarte en el descenso de la, o en una pequeña porción de datos, sino que tienes que ver cómo es la parte global, es decir, toda la imagen completa y ver si está aumentando o no está, o está disminuyendo. Por eso es importante ese término tendencia. Bueno, en inglés es trend y en español le llamamos tendencia. Ahora, por ejemplo, en este caso, si observamos toda la serie en el tiempo, vemos que la tendencia, si aplicamos una línea, vemos que la tendencia está aumentando, por ejemplo. O aquí, aquí es un poquito más complicado, parece que en esta parte es estable y luego hay un pico, una subida y otra vez vuelve, hay otra línea de tendencia estable. Bueno, es solo un ejemplo nada más. Pero lo importante es que la tendencia lineal no siempre se traza una línea, por ejemplo, como en este caso. A veces no trazar un modelo lineal no abarca todas las oscilaciones que tiene la, en este caso, la serie en el tiempo. Se necesitan otro tipo de análisis y sobre todo para capturar la parte de las estacionalidades, por ejemplo, en las series en el tiempo. En este caso, por ejemplo, son datos de un monitoreo de temperaturas y aquí es muy difícil ver si hay un cambio o una variación. Entonces, cada serie en el tiempo es diferente. Ninguna se parece, siempre vas a encontrar. Y lo importante es saber distinguir entre el ruido también o el ruido que va a tener tu serie en el tiempo, porque también puede haber errores en la medición. Eso también hay que tener en cuenta. Todo ese tipo de cosas se analiza y hay que hacer un filtrado de datos, un análisis, en este caso, preliminar. Ahora, hay otras formas de calcular la tendencia, por ejemplo, se usa generalmente splines o otro tipo de modelos de regresión no lineales. Se puede usar este tipo igual de tendencia, se ve variaciones igual, pero lo importante que necesitamos en paleoclima es la tendencia. Lo mismo pasa acá, otro tipo de modelo, se ve que sube y baja, pero la idea es, si trabajamos una línea, solo trazamos una línea, va a capturar solo una parte, pero no la otra que continúa. En este caso se utiliza otro tipo de modelo para capturar la tendencia en sí. Ahora, vamos un poquito con la parte de equipos, ¿no? Que nos permiten, sobre todo, analizar la parte de cambio climático o para estudiar paleoclima. Generalmente, el equipo que se trabaja es con un espectrómetro de masas y los componentes principales que se tienen son, primerito, un imán, el imán, el colector y los sistemas y la fuente, sobre todo. Ahora, la idea es que primero aquí se coloca la muestra, se le ioniza, y obviamente se le hace pasar a la muestra hasta que llega, se le acelera, bueno, se le ioniza, en este caso se le hace pasar por esta parte de este imán. Y aquí es el detalle, porque en este imán, según el principio físico, la idea es que cuando tienes un campo, vas a hacer pasar un campo eléctrico por un campo electromagnético. El campo eléctrico puede ser desviado, y eso es lo que pasa aquí, eso es lo que el imán en realidad hace. Desvía, en este caso, la corriente eléctrica que pasa por aquí, y aquí es cuando se desvía. Los isótopos, en este caso de las muestras, porque se trabaja con isótopos, en las muestras, los isótopos más pesados, se puede decir, son más difíciles de desviar, pero los que son más livianos son los que facilitos se desvían, y ahí es cuando se les lleva un detector, y en el detector nos permite identificar la señal, y sobre todo hacer las mediciones. Ahora, más o menos los equipos se ven así. Este es un equipo para sobre todo para analizar el valor de los isótopos en agua, sobre todo el oxígeno 18, y este se utiliza para oxígeno 18 y carbono 13. Se usa esa notación, D significa delta, que es una variación del isótopo más pesado sobre el isótopo estándar, se podría decir, o el isótopo que queremos analizar. Y a la final, bueno, se obtienen estos valores que son las señales de isótopos. Estos numeritos vamos a verlo en las siguientes series, que es no se olviden, D13C y D18O, que significa delta, la variación de carbono 13 y la variación de oxígeno 18. Ahora, esto es lo interesante también, vale la pena aclarar brevemente. ¿Por qué se le pone el 13 y por qué se le pone el 18 antes del O? El C, como les decía, los isótopos son el mismo elemento. Lo único que tienen son un poquito más pesados. ¿Por qué? El carbono generalmente en la naturaleza está en abundancia en carbono 12, pero este tiene un neutrón extra y por eso sube la masa atómica, y por eso suma 1. Es decir, tiene 13. Es decir, tiene un peso atómico de 13. Y aquí el oxígeno 18 es la misma cosa. Generalmente el oxígeno, el más abundante es el oxígeno 16, es el normal.
pero este 18 tiene dos neutrones de extra en el núcleo, por eso es de oxígeno 18. Ese es, ese es el detalle. Ahora sí vamos a las series en el tiempo. Ahora sí usando esos isótopos, el oxígeno 18 y el carbono 13. Por ejemplo, esos son valores medidos, son datos reales que, bueno, con los que trabajo yo. Y más o menos, se ve aquí la variación, por ejemplo, si se estudia el paloquema, de buena manera, de ver cómo varía y se trata de capturar la tendencia de cada una de las señales, por ejemplo, viendo cuál es la que nos permite capturar de mejor manera la tendencia y sobre todo minimiza los errores que se tengan. También aquí, como les decía, a veces un análisis lineal no, para capturar la tendencia no nos ayuda, así que se usa, por ejemplo, este tipo de modelos de LOES, que es Locally Estimated Scattered Plot Smoothing. Esos son el nombre de los acrónimos. LOES igual Locally Weighted Scattered Plot Smoothing. El otro, el GAM, que es Generalized Additive Model, y las splines, que son las principales. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro dato real. Por ejemplo, este es un récord de un núcleo de hielo. Y miren, aquí no podemos usar un modelo lineal. Tenemos que usar otro tipo de modelos para capturar la tendencia, sí, de subidas y bajadas. Mucho más complejo. Y, por ejemplo, estamos hablando de 30.000 años atrás. Entonces, entre 30.000 y 40.000 años atrás. Entonces, es un poquito diferente trabajar de esa manera. Y también se hace un análisis espectral, que también se usan lo que son las wavelets, o en español se llaman onditas. También se usan transformada de Fourier, también la transformada de Hilbert-Huang, y también a veces un filtro Butterworth. ¿Cuál es el punto aquí? La idea es tratar de capturar las oscilaciones, sobre todo la frecuencia. Por ejemplo, en este caso, este es un récord del ancho de los anillos de los árboles, medido desde antes de los años 1900, y lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, hay en los periodos de 4, entre 4, por eso está un poquito más rojito aquí, entre 4 y 8 años, esas son las frecuencias en las que se repite, por ejemplo, la oscilación. Y a veces se puede comparar, por ejemplo, en nuestro caso, en las regiones tropicales, con el fenómeno del Niño, por ejemplo, porque ese tiene una oscilación que varía en esos años. Otro ejemplo, si se encontrara, por ejemplo, valores de 11 años, a veces se puede asociar con las oscilaciones normales del Sol, que tiene un ciclo solar de 11 años, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve el análisis espectral. Bueno, ahora sí, vamos un poquito a algunos ejemplos más o menos prácticos para que palpen un poco de lo que se hace en paloquema. Este es un ejemplo de la medición de anchos de los anillos de los árboles de un bosque premontano. Es decir, estamos más o menos a la altura de la cordillera y es como a la subida de la montaña. Ahí se encuentra un bosque, por ejemplo, en la parte de Ecuador, y esta es una especie con la que estamos trabajando. Y, por ejemplo, se puede observar que se puede observar como estas rayitas, que en realidad son las marcas de la madera tardía de los anillos, y de alguna manera midiendo la distancia entre cada una de estas marcas, puedes saber si el árbol creció, tuvo un crecimiento producto estresado, o si tal vez creció en condiciones normales y tenía suficientes nutrientes, por ejemplo. Esa es una forma de estudiar a través del ancho de los anillos. Y también que trabajamos un poco, hicimos un poco también de radiocarbono para ver si, para hacer la datación, que es otro isótopo también, pero eso es un radiactivo, pero también se usan isótopos. Entonces, de esta manera verificamos que los anillos que crecen ahí son anuales, por ejemplo. Y a la final, este es, por ejemplo, un ejemplo del arbolito, y obviamente no se tomó solo uno, se tomaron varios, y para que la muestra sea representativa, y después, bueno, mira, encontramos un nivel de oxígeno 18 y se va midiendo la tendencia. En este caso es preliminarmente, se ve que hay un aumento de temperatura y se trabajó solamente con, perdón, temperatura de oxígeno 18, y se ve que es como que tiene una tendencia al aumento. Y también se hizo un monitoreo, porque otro ojo importante también, no solamente se toma como registro la parte del valor del isótopo, no, hay que poner en contexto eso. Por eso siempre es muy importante hacer un monitoreo. Antes de verificar o de tomar una señal de algún proxy climático, siempre es importante un monitoreo. Monitorea, si en el caso de espeleotema, se hace un monitoreo de la cueva, por ejemplo. Si estamos trabajando en anillos de los árboles, tratar de hacer un monitoreo de la hidrología del sector. Eso es muy importante, el monitoreo. No solamente tomar una muestra, porque muchos decían así. Simplemente tomar una muestra y medir el valor de los isótopos y tratar de darle sentido a eso. Pero necesita siempre un monitoreo. Este es, por ejemplo, un caso de estalagmitas en la región amazónica. Igual, ¿cuál es el detalle? Estos datos son tomados del Instituto Oceanográfico en Estados Unidos, y vemos que, por ejemplo, cada uno de esos puntitos significan reconstrucciones climáticas en esos sectores. Y vemos que, por ejemplo, para
Latinoamérica y sobre todo para la parte de los trópicos, aquí se encuentra Ecuador, no se tiene casi nada, todo está en blanco. Entonces, un poco nos falta llenar ese tipo de vacíos que se tiene en la parte de reconstrucciones o cronologías climáticas. Nos falta mucho, sobre todo hay escasez de récords en el hemisferio sur, en especial en Sudamérica y en las regiones tropicales. Y, por ejemplo, esta es una cueva en la que se trabajó y obviamente se colectaron las estalagmitas y se hacen las secciones transversales, los cortes y después se va observando la laminación. Entonces, más o menos así se ven cada una de las estalagmitas. O igual aquí, claro, el monitoreo del sistema, muy importante sobre todo, para saber si la señal climática externa a la caverna se refleja en el carbonato precipitado en estalagmita. Eso es lo principal que necesitamos verificar. Y bueno, a la final, ¿cuáles son algunas de las áreas que requieren investigación? Por ejemplo, como les decía, nos falta ampliar muchos récords climáticos en el hemisferio sur. También nos falta automatizar la recolección de datos en estaciones meteorológicas y homogenizar también los datos. Pasa mucho que estamos muy atrasados, aún se tiene que acudir al sitio para retirar el sensor o para tomar la medición o recoger en este caso, el registro de, por ejemplo, los valores en un colector de agua y como decir, verificar cuánto precipitó, por ejemplo. Entonces, ese tipo de recolecciones manuales o de manejo de datos meteorológicos, como es, en las estaciones meteorológicas hay que tratar de automatizar, se necesita mucho. En el hemisferio norte, por ejemplo, sobre todo en los países desarrollados, enseguida la estación meteorológica te registra todo y enseguida transmite los datos, yo que sé, con un retraso de 1, 2 o 3 horas. En nuestros países, encontré el caso, por ejemplo, que una estación llega después de 2, 3 semanas, a veces después de 1 mes o 2 meses, o tal vez no hay data. Y eso perjudica mucho para poder entender el manejo climático. ¿Qué más nos falta? También mucho analizar eventos extremos. Un área también importante del paleoclima es tratar de entender los eventos extremos. Una de las conclusiones del panel intergubernamental es que los eventos extremos se van a volver mucho más frecuentes que antes. Y eso es como una señal de que en realidad el clima está cambiando y aceleradamente. Entonces, un análisis de eventos extremos es importante. Por ejemplo, hay sequías más continuas o a veces hay precipitaciones más continuas igual, o también tenemos temperaturas que son las temperaturas máximas y mínimas, a veces también tienden a subir ambas. Entonces, a veces ahora se tienen, por ejemplo, valores que superan récords, por ejemplo, de temperatura. Entonces, todo ese tipo de análisis de eventos extremos hay que tratar de también de estudiarlos. Ahora, ¿qué también necesitamos mejorar mucho? Conocimiento de minería de datos y ciencia de datos. Ahora es mucho más fácil acceder a registros climáticos. De hecho, puedes ingresar a las páginas de muchas instituciones que manejan datos climáticos y se puede descargar. Y tú puedes más o menos observar y hacer un manejo de eso. Pero ojo, los datos hay que saberlos interpretar. No hay que torturar los datos hasta que confiesen. Hay que también ponerles en contexto y saber qué estamos haciendo y a qué se refiere. No solamente tomar un dato y decir, está aumentando la temperatura o está disminuyendo. No es así. Tiene que poner en contexto y hacer un análisis profundo, pero se pueden hacer muchas inferencias basadas en los datos, en la minería de datos. Eso es crucial. Además, ¿qué es importante? Tratar de usar software libre. Recomiendo mucho usar R o Python. Ayudan mucho porque primero son libres, es decir, son gratuitos y hay una comunidad que está muy pendiente de hacer actualizaciones y crear paquetes. Hay muchos otros softwares comerciales que vas a encontrar, pero y tienen paquetes, de hecho, igual para trabajar en parte climática, pero yo sugiero mucho trabajar con software libre. Es como les digo, hay una comunidad muy activa y también hay paquetes dedicados para hacer estudio tanto meteorológico como climático. También el uso de GitHub, interesante, es una buena plataforma donde puedes igual grabar tu proyecto y mucha gente puede cooperar. Eso nos falta mucho en Latinoamérica, hacer más cooperación. Debemos dejar de ser un poco más egoístas y creo que hay que crear comunidades firmes y sólidas porque es la única forma de avanzar en este tipo de investigaciones climáticas. No tenemos lastimosamente buenos equipos o laboratorios dedicados para esto y a veces sí necesitamos la ayuda externa y eso es importante. Además, necesitamos también planes de conservación. Muchos de los proxies o de los archivos naturales están en peligro. Por ejemplo, muchos bosques. No se pueden encontrar registros históricos más extensos como el hemisferio norte porque hay mucha tala de árboles. Y eso hace que no podamos extraer señales mucho más largas o más extensas.
Entonces, eso también nos perjudica mucho. Hay muchas, por ejemplo, lagos que están contaminados por, justo por la, en este caso, el consumismo también, que hay este modelo en la sociedad que tiende a que todo es el consumo, nada más, y todo está contribuyendo a que estos registros climáticos se deterioren. Lo mismo pasa en los glaciares, hay mucho problema, están derritiéndose. Tenemos el caso en los trópicos, en el Ecuador, que están derritiéndose y hay evidencia, porque hay evidencia fotográfica, así que no se puede negar. Y eso obviamente hace que se pierda esa información, porque se está derritiendo. Y cavernas, por ejemplo, hay muchas que están en muy mal estado, son botaderos a veces de basura. Entonces, ahí hay un tesoro, de hecho, un tesoro histórico y de datos que necesitamos. Y finalmente, recomiendo mucho tener curiosidad por analizar datos. No es solamente de esperar que venga gente de afuera y sobre todo de otros países a que aprecien y obviamente obtengan nuestros récords climáticos y obviamente hagan publicaciones. No se trata de ser egoísta, pero se trata también de desarrollar y apreciar lo que tenemos. Conversaba, por ejemplo, el caso de un compañero de México que mencionaba, por ejemplo, en la península de Yucatán, tienen cuevas increíbles y mencionaba que viene obviamente investigadores de otros países, obviamente se llevan las estalagmitas o sin permiso y obviamente hacen publicaciones. Y está bien, avanza la ciencia, pero creo que no es la forma correcta. Creo que hay que también respetar el patrimonio de cada país y hay que saber tener un protocolo para eso. Por eso nos falta mucho avanzar, sobre todo la parte de los ministerios de ambiente en nuestros países. No solamente dedicarse a sembrar árboles, también la parte administrativa va mucho más allá. Y, por ejemplo, un caso simple, no necesitas mayor ciencia a veces para entender también saber mucho programación. Simplemente puedes entrarte a R, escribir esta pequeña palabra plot, CO2, y enseguida te va a graficar la curva que hablábamos al inicio de que Michael Mann publicó de la hockey stick, le decía, o el palo de hockey. Y obviamente se ve clarito que estas son las concentraciones de CO2 en partes por millón, cómo ha avanzado desde los años 1960 hasta más o menos el año de 1997. Y se ve que obviamente hay una tendencia a subir. Y acá obviamente puedes ver todos los datos, obviamente simplemente escribes CO2 y enseguida te arroja todos los datos. Y son concentraciones de partes por millón y se ve que estamos más o menos alcanzando los más de las 350 partes por millón. Ahorita me parece que estamos en unas 400, sobre las 400 partes por millón ahorita a 2010 y a 2020. Y bueno, y obviamente puedes igual graficar la tendencia lineal o puedes utilizar los otros modelos que les decía, dependiendo de cada uno. En este caso todos se parecen porque se ve que hay un aumento. Y bueno, y finalmente, en este caso, como les decía, este es un gráfico muy interesante. Y ahí es cuando les vuelvo a recalcar lo que es el hecho de que necesitamos más gente interesada en paleoclima y en cooperación. Como es el caso, por ejemplo, de Glenn Ferguson, con más de 40 años de experiencia en hidrología. En este caso, él creó este gráfico para comparar la evolución de la temperatura en el planeta. Y obviamente hay que poner en contexto también los datos, porque es lo importante. Si vemos más o menos y observamos qué está pasando con la variación de las temperaturas, eso es sobre en grados Celsius, vemos que, por ejemplo, desde más o menos la historia de la Tierra, desde hace más o menos 500 millones de años, y aquí estamos más o menos aquí en esta parte, si uno analiza en contexto, podría decir, bueno, parece que está disminuyendo, de hecho, la temperatura. Porque si trazamos una sola tendencia, se podría decir, pero no habría cambio climático. Estamos como que disminuyendo de alguna manera. Ojo, por eso es importante no solamente ver los datos, hay que saber ponerlos en contexto. Por ejemplo, aquí hay muchas cosas que están omitidas. Por ejemplo, a primera vista parece que está disminuyendo la temperatura, pero no. Por ejemplo, ¿qué pasa? Estas líneas de aquí significa que hay unas partes que están cortadas. Por ejemplo, el récord no es completo. ¿Por qué? Porque no se tiene, por ejemplo, registros históricos en esa parte del estudio. O también, ¿qué también nos falta mencionar aquí? En la parte del número de reconstrucciones que se tienen. Por ejemplo, aquí en esta parte, a partir del Holoceno y del Pleistoceno, se tienen muchas más reconstrucciones que verifican que este patrón de evolución de la curva se presenta en las otras también. Pero en cambio, en este caso, apenas tenemos una o dos como máximo, entonces no se puede verificar. Por eso es importante tener muchas más reconstrucciones para poder verificar que esa
variación en la temperatura sigue esa tendencia, o incluso para ver si tal vez hubo errores en las mediciones. Entonces, por eso es importante aprender mucho más récords, y es lo que nos falta. Apenas decimos que hay un incremento de temperatura o la curva que les mencionaba del palo de hockey, viene del hemisferio norte, no tenemos nada del hemisferio sur. Lo mismo pasa con radiocarbono, no tenemos muchas, tenemos que, para hacer las dataciones necesitamos las curvas de calibración del hemisferio norte, o tal vez adaptarles, porque no tenemos suficientes récords. Entonces es la parte que, como les digo, hay un vacío todavía de conocimiento en ese aspecto, que nos falta desarrollar como latinoamericanos. Y adicionalmente, ¿cuál es lo interesante aquí? A veces parecería que, en serio, aún parece que no está aumentando la temperatura. Ya si nos fijamos en la parte en la que el ser humano empezó a tener interacción con él, o en ese caso, o empezó a influir en el clima. Pero ojo, fíjense en esta parte. Aquí parece que, solo en este cambio simple, parece que aquí, para irnos de la parte, yo que sé, de menos 2 grados y apenas subir 2 grados de temperatura, en este caso a la Tierra le tomó más o menos, yo que sé, estamos hablando de unos 300, yo que sé, unos 250 o unos 200, unos 20 millones de años, por ejemplo, para subir de esta parte, de esta curva, 2 grados centígrados. Pero fíjese lo que nos tomó al ser humano, apenas unos pocos, no décadas, pongámosles, miles de años o menos incluso, apenas unos siglos, el hacer que esa transición suba enseguida de menos de un grado, 1.5 grados enseguida, y empieza a subir. Entonces, ¿cuál es el punto? En el pasado también, ¿cuál es el mensaje que debemos llevarnos? En el pasado también hubieron cambios y fluctuaciones en el clima. Sí, eso se ve en los registros climáticos. Pero el detalle es que nunca pasó a pasos tan acelerados. Lo que a la Tierra le tomó sin intervención humana millones de años o miles de años, al ser humano le está tomando apenas siglos o apenas miles de años. Entonces, es increíble cómo estamos cambiando, en este caso, el curso de la evolución del clima en el planeta, sobre todo. Entonces, es el detalle. Y sobre todo también para verse los desérticos, que igual mencionan que no hay cambio climático. Es un detalle porque anteriormente todos los cambios que habían eran solo producto de, en este caso, forzamientos radiativos, pero eran naturales, ¿sí? O sea, había solo, lo único que contribuía a la evolución o al cambio de la temperatura en el planeta eran, por ejemplo, la variación de la radiación solar, por ejemplo, o habían también el cambio de la concentración de CO2, pero era natural, a veces producto de erupciones volcánicas, por ejemplo. Pero había ese tipo, las únicas variables que entraban en ecuación para modificar el clima eran naturales. Pero en ese caso, cuando entró el ser humano en la ecuación, es cuando empieza a cambiar las cosas y empieza a cambiar a ritmo acelerado. Entonces, ahora, las variaciones que se tienen aquí no se pueden explicar producto de solamente variables naturales. Aquí hay una variable adicional y esa es del ser humano. Y finalmente, me quedo con esta frase de San Bernardo de Claraval, que dice que los árboles y las piedras te enseñarán lo que nunca puedes aprender de los maestros. Así que por eso es importante ver a los registros climáticos y sobre todo a la parte de los proxies climáticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta maravillosa presentación que hemos compartido con usted. También a nombre de todo el equipo, en este momento no sé si Liz está también conectada para en esta parte final de la presentación que hemos podido compartir con usted. ¿Me confirma de pronto si estoy con Liz también? Sí, aquí estoy. Perfecto, muchísimas gracias. También Liz, de pronto, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta tal vez para nuestro ponente? En este momento vamos a dar paso a la sección de preguntas también, mientras verificamos y también estamos ya preparando todo para la siguiente ponencia. Perfecto. Nada, de parte de IAS agradecer a Dani por su ponencia, por su presentación, por compartirnos su experiencia y sus conocimientos dentro de los estudios que él está realizando en paleoclima. He tenido el gusto de compartir con él, de poder trabajar un poco con él. Entonces, el mensaje que él nos ha dejado es muy claro, no debemos ser egoístas y debemos inclinarnos también nosotros por continuar haciendo investigación y por representar a nuestro país y sacar investigaciones
propias. Trabajar en conjunto es muy importante porque se puede llegar mucho más lejos. Felicitaciones, Dani, por tu trabajo y nuevamente muchas gracias. Gracias por tus palabras. Eric, también, sí, bueno, antes de pasar también a la sección de preguntas justamente a Dani, en este momento si nos podría dejar unas últimas palabras, un último mensaje con el cual nosotros le podríamos escuchar también, será todo un honor y un gusto poderle escuchar. Dani, ese último mensaje que nos podría dejar para toda la comunidad, tanto estudiantil y jóvenes profesionales, personas de diversas ramas que están enlazadas a este evento. Bueno, hay muchas cosas que decir. Bueno, primero, espero les haya servido un poco la presentación. Obviamente, me hubiera gustado ahondar mucho más en el tema técnico, pero obviamente sé que no todos tienen la parte o el conocimiento teórico en sí, de la parte, de, por ejemplo, de isótopos, la parte de un poco de cambio climático, tal vez la parte estadística, la parte matemática. Entonces, poquito por esa parte, espero poder, tal vez en una próxima oportunidad, ahondar en el tema, pero traté de más o menos abarcar lo que, un poco resumir y comprimir un poquito lo que es paleoclima, que he hecho es mucho y aún también estoy en ese aprendizaje. Otro mensaje que les puedo decir es que aprendan inglés. Aprender inglés te abre muchas puertas. Lastimosamente igual, como latinoamericanos, tenemos, nuestras publicaciones están muy retrasadas. No estamos a la vanguardia de la ciencia en este caso. La ciencia se hace en inglés y se necesita aprender inglés. Necesitamos, como latinoamericanos, aprender, y a veces es un poco molestoso o tal vez no nos gusta mucho, pero en otros países se hace así, todos se trabaja en inglés. Así que te va a abrir muchas puertas, no solamente en paleoclima, te va a abrir puertas en cualquier campo que necesites. Pero la mayor información, si quieres información verificada, en este caso un poco más actualizada sobre todo, y que está a la vanguardia, si vas a encontrar solo en inglés. Según otra tercera recomendación, lean muchos papers científicos si les gusta o se inclinan por la parte de investigación. Aprenden a leer papers. Vas a darte cuenta que igual, los papers tienes toda la metodología y tú puedes reproducir un experimento si te llama la atención. Esa es la idea de un paper. Entonces, también la otra recomendación. Finalmente, tal vez aprovechen el tiempo adecuadamente. Eso es también algo importante. Traten de leer mucho. De mucho tema, porque por ejemplo en parte de cambio climático no solamente la parte técnica, es la parte que tal vez un científico te puede dar, pero también necesitas negociadores ambientales, por ejemplo. Necesitas gente que sepa, maneje geopolítica, porque tomar decisiones en la parte de cambio climático no es solamente, son decisiones locales o decisiones personales. Tal vez uno puede ser consciente con el ambiente, reciclar o hacer muchas más cosas o actividades, pero en realidad se necesitan acciones también de gobiernos, y eso es lo que nos falta mucho. Se necesita gente también líder en ese aspecto. Entonces, esa es la parte que también les puedo mencionar. Y también aprendan habilidades que sean, por decirlo así, fuertes o complicadas. Por ejemplo, si te especializas en algo, no te especialices en algo que hay mucha gente que trabaja en eso o que no es técnico. Si quieres, yo que sé, trabajar en o aprender mucho más y solventar muchos de los problemas que hay en nuestros países es aprendiendo algo técnico. Por ejemplo, algo técnico me refiero a aprender a programar. No es fácil el camino, pero te va a abrir muchas más puertas. Aprende, por ejemplo, a la parte estadística, por ejemplo, lo que decía, minería de datos. No es fácil aprender la parte estadística, o sea, entenderla en sí. Hay muchos modelos, también tenemos deficiencia de gente que sepa ese manejo de temas. Matemática igual, siempre vas a necesitar parte física, por ejemplo, física pura o física ambiental o lo que sea. Ese tipo de habilidades que son difíciles de replicar son las que te van a abrir muchas puertas, sobre todo para tu desarrollo. Eso les podría comentar. Espero sea de ayuda, ¿no? Obviamente. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Dani. Vamos, en este momento también nos han dejado algunos saludos y también las felicitaciones, ¿no? Desde las personas que están conectados, Alba, que está conectada desde Bolivia, Jefferson, también nos dice muy buenas tardes, saludos desde Colombia, desde Bucaramanga, un saludo a todos los amigos de Bucaramanga, saludos desde Jalisco, México. Y nos pregunta Elías, este tema es muy importante también para el sector agropecuario a la hora de determinar fechas de cultivos y cosechas según la oscilación del clima que se espere para años próximos. Nos pregunta, ¿existe algún sitio web o aplicación donde se muestren estas proyecciones en la oscilación del clima? Sí, de hecho, primera opción es, puedes irte a papers científicos, hay muchos. La otra donde te encuentras este tipo de récords climáticos es, por ejemplo, en el observatorio de la NOAA, de la
Instituto Oceanográfico de Estados Unidos, y ahí encuentras toda una lista y puedes descargarte, de hecho, los datos. Puedes ver cómo es la variación, en este caso, las oscilaciones. Hay mucho, ahora hay mucha lo que es datos abiertos, tú puedes, como digo, descargarte, o la forma más simple, tu servicio meteorológico local, o en ese caso por país, debería obviamente ofrecer los datos de forma abierta. Y eso nos falta mucho. Por ejemplo, en mi país pasa que necesitas hacer una solicitud o había un mal manejo de esos datos y tienes que esperar a que te respondan. Por ejemplo, pasa en muchos países en Europa que simplemente tú puedes ingresar a la página web y están libres. Tú puedes trabajar y descargarte cuando tú quieras. Y están actualizados. O sea, eso es lo que necesita, por ejemplo, el sector agropecuario, tener datos al día. No les sirve tener datos de hace 2 o 3 años. ¿Cómo puede ser una proyección? Generalmente, para hacer predicto modelamiento meteorológico, necesitas tener hasta el último año, porque de esa manera te permite reducir lo que es el intervalo de confianza. O sea, te permite, perdón, aumentar, reducir el intervalo de confianza, y de esa manera vas a tener predicciones mucho más efectivas. Pero si tienes datos del 2000, de hace 2 o 3 años, no te sirven de nada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. De esta manera estamos también culminando. Para todas las personas que están conectadas en este momento, nuestro agradecimiento. Ha sido una gran presentación que la hemos podido compartir en esta tarde con el ingeniero Dani. Y nos ha dejado también su mensaje. Hemos podido responder las preguntas y a todas las personas que nos han dejado también sus saludos. Estamos muy agradecidos por haber estado en sintonía, en este caso, tanto de Levens Capacitaciones y de IAS Américas, que hemos permitido llegar a todas las partes de Ecuador y de América Latina. De esta manera estamos culminando, Liz, estamos también terminando, nos estamos despidiendo del ingeniero Dani Vargas, y de pronto, Liz, algo final que tal vez quieras compartir con el ingeniero, nuestras últimas palabras o la despedida también para él. Un sentimiento fraterno, un agradecimiento muy grande a Dani por su tiempo. Conocemos la diferencia de horario, él se encuentra en Hungría en este momento. Entonces, realmente muchas gracias, Dani, por todo tu tiempo, por compartir tu experiencia. Quienes tenemos el gusto de conocerte sabemos de esa chispa y esa energía que tú tienes por querer hacer cosas nuevas, por querer investigar, por fomentar la investigación dentro de los jóvenes, y eso es algo muy admirable realmente. Muchas gracias, gracias también a Levens por el espacio, gracias a IAS por la parte de coordinación, y gracias a todas las personas que participaron de esta ponencia. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprovechado todo este tiempo y los conocimientos compartidos. Muchísimas gracias. Gracias. Dios le pague. Minutos, así que les invitamos y les recordamos estar presentes con todos ustedes, amigos. Me parece que estaba muteado nuestro micrófono, mil disculpas, así que para las personas que en este momento nos están siguiendo, de esta manera hemos culminado la ponencia con el ingeniero Dani, con todos ustedes. Nos dicen también Jonathan Carpio, muchas gracias por esas felicitaciones también, así que muy amable por esas palabras que nos ayudan también a seguir desde la Universidad Estatal Amazónica. Un saludo a todos los amigos de la UEA que están conectados acá en Ecuador, también para las personas que están conectados desde Cotopaxi, que sabemos que están en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Súper rápido para todas las universidades de acá del Ecuador, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Ejército, ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, que también sabemos que están conectados. También un saludo, me falta la UNESUM, sabemos que están conectados de las distintas universidades de Manabí, de la Escuela Politécnica del Litoral, de todos quienes están siguiéndonos a lo largo y ancho de todo el territorio ecuatoriano, y a los vecinos, amigos de los distintos países, tanto de Colombia, Argentina, Chile,
Perú, México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, desde Paraguay también. A todos ustedes, amigos, un cordial y afectivo abrazo a la distancia. Estamos ya culminando esta ponencia. Nos estaremos enlazando en contados minutos para poder dar inicio a la última ponencia de este día. Teníamos una ponencia muy especial para todos ustedes reservada, que justamente le íbamos a compartir como la penúltima ponencia del día de hoy. Tuvimos un pequeño percance por zonas horarias con los amigos de Perú que iban a estar compartiendo con nosotros la penúltima ponencia. Estamos tratando de resolverlos, pero mientras tanto nos vamos a enlazar ya con nuestro último capacitador que va a estar compartiendo a lo largo de esta tarde con el Master Barlín. Así que nos vemos en pocos minutos, amigos, y les esperamos aquí en la pantalla de Levens Capacitaciones e IAS Américas. Chance and let you in. Just take my hand and take me in.